Natalio Enrique López Vizcaíno es una institución dentro de una institución. Nació para servir al prójimo, para dar esa ayuda altruista, primero como rescatista y ahora como chofer y paramédico de la Benemérita Cruz Roja. Don Quique, como sus compañeros lo conocen con cariño y respeto, está de manteles largos. Hoy cumple 81 años de edad y 40 de ser parte de la Cruz Roja Oaxaca. Ni el paso del tiempo ha logrado disminuir sus ganas de brindar ayuda. 41 años. 41 años. ¿Cómo inició usted como paramédico en esa institución, don Quique? Como chofer, porque antes no había paramédicos. Puro socorrista. Puro socorrista. Sí. Y hacían la función de chofer y de socorrista. Sí, así es. ¿Aquí estaba la Cruz Roja en Armenta y López? No, estaba en Fiallo. En Fiallo. Fiallo. ¿Cuántas ambulancias había en aquel tiempo, don Quique? Tres. ¿Tres ambulancias? Tres ambulancias. Don Quique es conductor de una moderna ambulancia y en ella le ha tocado conocer de todo tipo de tragedias. Pues que el paramédico lleva un curso. Ajá. Estudia. Sí. ¿Y el paramédico y el socorrista? El socorrista, no, nada más primeros auxilios. ¿Lo hacían por vocación porque sí, les nacía? Exactamente. ¿Y percibió usted algún salario cuando inició? Sí, yo entré ganando. ¿Entró? ¿Cuánto ganaba, don Quique? Si es un, 300 sí, pesos. 300 pesos. ¿Era usted soltero o era casado? Es por eso que este hombre que ha entregado media vida a brindar auxilio a quien lo necesita, como rescatista y paramédico, aún recuerda sus inicios. Pues lo que impacta más son las volcaduras, porque ahí hay heridos de distintos, niños, grandes, jóvenes. Eso es lo que impacta más. En su 81 aniversario, Natalio Enrique López Vizcaíno, don Quique, recibió un humilde reconocimiento de parte de sus compañeros por la entrega y sacrificio en bien de los demás. Ah, sí, estoy cumpliendo años. ¿Y sigue usted prestando servicio para la institución, para la Cruz Roja? Sí, así es. ¿No se cansa? ¿Le gusta sobrevivir? Me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Le gusta ayudar a la gente? Exactamente. Informó para MVM Televisión, Juan Antonio Ilescas.